Me acompañan en la mesa el director de la Feria de Valladolid, Alberto Alonso, y el director general de Turismo, Javier Ramírez. También nos acompaña la subdelegada del Gobierno en Valladolid, Elena Caballero, y el jefe de Servicio de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León en la Delegación de Valladolid. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta presentación de la 22ª Feria Internacional de Turismo de Interior, Intur. Como todos ustedes saben, Intur es un referente en las ferias de turismo, una feria que se celebra en Valladolid año tras año y que este año tendrá lugar durante los días 22 a 25 de noviembre. Una feria que nos va a servir para promocionar el turismo de nuestra comunidad y también para mostrar la fortaleza del sector turístico a través de novedosos planteamientos. Intur se ha convertido, sin lugar a dudas, en el principal certamen nacional de turismo de interior y en el perfecto escaparate para dar a conocer el potencial de Castilla y León como destino turístico. Este potencial lo ratifican los magníficos datos de actividad turística alcanzados en los últimos años, ya que desde la puesta en marcha de nuestro plan estratégico 2014-2018, el número de viajeros se ha incrementado por encima del 37% y las pernoctaciones lo han hecho por encima del 35%. Y asimismo, el crecimiento de turistas internacionales ha supuesto un incremento de casi el 55%. Unos datos buenos, unos datos que nos animan a seguir apostando por el sector turístico como dinamizador social y económico de Castilla y León. Y partiendo de estas cifras que les apuntaba y con el objetivo de seguir mejorando, la temática de nuestra participación en esta edición de Intur va a ser la gastronomía. La gastronomía es cultura. La gastronomía es uno de nuestros principales atractivos turísticos y un recurso transversal en toda nuestra oferta. Y a través de un planteamiento promocional original, queremos vincular nuestra oferta gastroalimentaria a nuestros recursos patrimoniales. Para ello, realizaremos talleres y actividades sobre cocina histórica en colaboración con la Academia Castellano y Leonesa de Gastronomía y Alimentación. Igualmente, queremos extender el atractivo gastronómico a nuestra oferta de turismo de naturaleza y de turismo rural y lo haremos con talleres y demostraciones relacionadas con las reservas de la biosfera y con la marca de calidad Posadas Reales. Y con el objetivo de entender la gastronomía como parte de nuestra cultura, vamos a unir ambos aspectos en los cuatro espacios expositivos de nuestro stand a través de los siguientes contenidos temáticos: turismo enogastronómico, turismo cultural, turismo de naturaleza y turismo rural. En primer lugar, haré una referencia al turismo enogastronómico, con productos turísticos en los que somos líderes, productos como el Club de Productos Rutas del Vino, el Micoturismo, actividades que apoyamos como el 13º Concurso Regional de Cocineros, organizado por la Asociación de Maestres de Cocina de Castilla y León, y el 10º Campeonato Nacional de Profesionales de Sala. También daremos un espacio específico para la gastronomía con destapa, un espacio gastronómico que nos permite promocionar la gastronomía y los vinos de la comunidad. En segundo lugar, les hablaba del turismo cultural. Turismo cultural a través de la promoción de los bienes patrimonio mundial como referentes de nuestra oferta cultural a nivel internacional. Tendrá un espacio especial también la Semana Santa de Castilla y León y presentaremos el 7º Congreso Nacional de Cofradías de Semana Santa que tendrá lugar en Zamora entre los días 21 a 24 de febrero de 2019. Y, como no, las edades del hombre tendrán también un espacio en Intur. Presentaremos el cartel de la nueva edición de las edades del hombre que se celebrará en 2019 en la localidad burgalesa de Lerma. El tercer bloque temático será el turismo de naturaleza, para dar a conocer, con la colaboración de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, nuestros 28 espacios naturales protegidos, las 10 reservas de la biosfera y el Club de Ecoturismo. Por último, el turismo rural como motor de desarrollo económico y de cohesión territorial en el que Castilla y León mantiene el liderazgo con más de 4.000 alojamientos categorizados.
Me gustaría destacar la presencia de nuestras marcas de calidad, Posadas Reales, y el turismo activo de Castilla y León, sector clave que ya está integrado por más de 320 empresas, así como el turismo deportivo, que dispone de un amplio calendario de actividades para promover el medio rural. Estos cuatro bloques temáticos abordarán la oferta turística de la comunidad y van a estar permanentemente dinamizados con talleres y con presentaciones vinculadas, como les he señalado, a la gastronomía regional. Y todo ello gracias a la participación y a la colaboración de las Rutas del Vino de Castilla y León, de la Academia Castellano y Leonesa de Gastronomía y Alimentación y las asociaciones de cocineros del sector. Y de acuerdo con la temática elegida para esta edición, la gastronomía es cultura, la gastronomía tendrá una presencia destacada en todo el marco de la feria, a través de Intour Gastromarket, de la que les hablará con más detalle el director de la feria, y afianzaremos el espacio que les señalaba, el producto Destapa, que impulsamos en colaboración con la Asociación de Maestres de Cocina de Castilla y León. En definitiva, todo un escaparate gastronómico que completaremos con dos campeonatos de cocineros y profesionales de sala que les he mencionado. Además de estos nuevos espacios, hemos intensificado la colaboración con la nueva edición de la feria para reforzar el carácter profesional de Intour, con nuevos espacios profesionales como Intour Academia o con la participación de otros expositores en el espacio de experiencias turísticas, que en esta edición se amplía a todo el ámbito de la feria. Contaremos con Intour Negocios, con Intour Idiomático o con Intour Innova. En este sentido, permítanme que destaque que este año en Intour Negocios van a participar más de 100 operadores y agencias de viaje y más de 320 vendedores. Y en nuestra apuesta por impulsar la internacionalización de la oferta turística de Castilla y León, vamos a contar con 48 operadores extranjeros de 18 nacionalidades diferentes, quienes van a conocer además Castilla y León a través de un viaje de familiarización por la comunidad. Y dentro del impulso de la Junta de Castilla y León a la internacionalización de nuestra lengua como recurso turístico, van a estar presentes en Intour Idiomático 14 entidades regionales y 8 instituciones y agencias educativas del sudeste asiático y de Australia interesadas en el aprendizaje del español. Y además, en el ámbito internacional, contamos con Japón como país invitado. Impulsaremos nuestro posicionamiento de destino en el marco asiático a través de la presencia de asiáticos y, en particular, en el mercado japonés, estableciendo contactos comerciales con profesionales y receptivos del país, que ya hemos iniciado precisamente ayer en un encuentro celebrado en Madrid. Y con motivo de la cumbre hispanolusa, que se celebrará esa misma semana en Valladolid, vamos a potenciar la cooperación turística entre Portugal y Castilla y León a través de un encuentro profesional en el marco de la feria. En esta edición de Intour, la Junta de Castilla y León dispone de un stand institucional de 830 metros cuadrados que va a contar con diferentes espacios promocionales y profesionales. Contará con un mostrador profesional como espacio de promoción directa y primera toma de contacto con el potencial turista, otro mostrador destinado a los colectivos turísticos y asociaciones empresariales. Contará, como viene siendo ya habitual en los últimos años, con un espacio en el que daremos a conocer la oferta turística accesible. Uno de los grandes ejes de trabajo de la Junta de Castilla y León es apostar por ese turismo accesible, por ese turismo para todos, y va a contar con la participación de ONCE, PREDIF, Plena Inclusión y la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y León. Y finalmente tendremos también un gran escenario destinado a las presentaciones institucionales, que ofrecerá un intenso y variado programa de dinamización cultural y gastronómica. En definitiva, estamos ante la 22ª edición de Intour, con una presencia fuerte y comprometida de la Junta de Castilla y León para mostrar de forma novedosa todas las posibilidades turísticas de nuestra comunidad a través de la interrelación entre la gastronomía y la cultura como denominadores comunes de nuestra oferta. Estamos convencidos de que esta nueva edición
edición de Intur va a seguir impulsando el desarrollo del sector turístico de Castilla y León, de la mano de otras administraciones públicas, de la mano siempre del sector privado. Muchas gracias a todos por su atención, por su presencia, por dar cuenta de estas novedades y de la estrategia de Castilla y León, de la Junta de Castilla y León, para la 22ª edición de Intur.